Bueno, pues ya estamos listos y preparados. Creo que ya está listo el maestro Luis Miguel Romero en defensa personal. Maestro, mi Luis Miguel, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Hoy vamos a hacer algo muy importante en defensa personal. ¿Qué te parece, Jorge? ¿Sí? Buenísimo. Luismi, ¿cómo estás? Bienvenido. Desde el estudio, aquí en su dojo, en el dojo de Mezquital, listos, nos acompaña el Sensei Isaac. El día de hoy vamos a ver algo muy importante, vamos a ver cómo hacer un derribo. Este derribo se le conoce como el derribo de samurái. Vamos a ver por qué. Vas a estar con tu compañero, con tu contrincante, y para este derribo tiene que ser unilateral. Recordemos que la clase pasada, acérquese por favor, Sensei, vimos un derribo cruzado. Vimos que cuando estaban hombro con hombro, ponías tu pie por atrás y lo derribabas de forma cruzada. El derribo de hoy es diferente, es unilateral. Si mi compañero, más para atrás, por favor, avanza, yo tengo que entrar con la misma guardia que él. Para este derribo hay que hacer una defensa previa. Cuando mi compañero avanza, si él usa la mano derecha, yo tengo que defender con mi mano izquierda. Si él usa la mano izquierda, yo tengo que usar mi mano derecha. Bloqueo primero el ataque que viene hacia arriba, protejo mi cara, protejo mi integridad, y la pierna unilateral, como mencionamos al inicio, tiene que posicionarse atrás del contrincante y mi cadera tiene que estar cerca de la cadera de mi oponente. ¿Cómo se ve esto? Defendimos y entramos cerca de, con una posición baja, no alta, una posición baja, y mi mano unilateral tiene que estar enfrente. Esta es la palanca, mi pierna por atrás, mi mano por enfrente y mi cadera cerca de. Ya que tengo mi mano por enfrente, voy a usar como si tuviera una espada samurái, por eso se le conoce como samurái. Voy a hacer un círculo completo de forma recta, un círculo. Y el compañero va a caerse por apoyarse la pierna de base. Una vez más, este derribo es similar a cómo se acaban las katanas samurái. Es un movimiento totalmente horizontal y por eso tiene que llevar el giro de cadera fuerte. Vamos a verlo de nuevo de forma lenta. Entro al ataque, defiendo y entro en un solo movimiento importantísimo para todos los que lo practiquen. La postura va baja y va muy fuerte. Si mi postura no es fuerte, mi rodilla se puede vencer y me puedo lastimar. Entonces mi postura es baja y es fuerte. Mi cadera está cerca de él y el movimiento es horizontal para poder derribar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, esto no es de la noche a la mañana. Esto lo tenemos que estar practicando para que nos salga de forma más fluida, de forma más natural. Estamos aquí desde su dojo, el dojo del Mezquital. ¿Dónde estamos, Sensei? Estamos ubicados aquí en Avenida José María Vigil, 374B, Colonia Mezquital. Muy bien, síguenos en nuestras redes para que puedas ver todas nuestras promociones, dónde estamos ubicados, en Facebook, Karate Seishinkan, en nuestro Instagram, Seishinkan Oficial. Subimos trivias, subimos nuestras imágenes. No te lo pierdas. Un abrazo a todos hasta su casita, a todos en el estudio. Un saludo grande. ¡Arigato gozaimasu! ¡Bravo! Aquí ya lo practicaron, Luis Miguel. Listo. Muchísimas gracias, mi muñeco. Cuídense mucho. Gracias. Bye. Nos vemos para la próxima. ¡Qué barbaridad! De esta manera hay que protegernos, Jorge. Oye, buenísimo. Oye, y aparte ya Rápido. estuvieron aquí practicando, entonces, para que luego no digan, nadie los hace, sí, es cierto, aquí No, todo el aquí mundo los todo aplica, mundo. entonces, bien aplicadito todo lo que vemos Sobre en todo. Arriba Corazones, por supuesto. Cantamos.